Bueno, voy a explicar cómo hacer la conexión de luces de freno, ya que varios lo pidieron y es lo último que me falta explicar sobre las luces básicas del auto. Como siempre tenemos batería, relay, los dos focos traseros y esta vez necesitas el interruptor de freno que va en la parte de arriba del pedal de freno. La conexión del relay es igual que siempre, pin 86 y 30 se unen y van a positivo. El pin 85 lleva un cable a uno de los pines del interruptor y del otro pin del interruptor va directo a masa. Y el pin 87 lleva positivo a los dos focos. Obviamente hay que conectar los negativos del foco a masa y listo. Es así de fácil.